En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Los peruanos somos seres humanos con virtudes y defectos. Pero saben, somos más que eso. Somos la costa, la sierra y la selva. Somos los mochicas, los paracas, los shipibos y los incas. Somos todos. Cholos, mestizos, negros, blancos e indios. Somos Machu Picchu y Cuelap majestuosos. Somos Caral, Sipán y somos la huaca de la luna y del sol. Somos indomables como Rumiñahui y Tupac Amaru. Somos Andrés Rasuri y los húsares que cambiaron una retirada por una victoria. Somos Bolognesi y su pelear hasta el último cartucho. Somos Grau, el caballero de los mares, rescatando a sus enemigos del mar. Somos indómitos como Cáceres y su campaña de la breña. Y somos Quiñones en su avión de frente hacia la gloria. Somos el Amazonas y el lago Titicaca, las playas de Máncora o de Puerto Inca. Somos el Huascarán y Huancaya. Somos la laguna de Quistococha y también la de la Huacachina. Somos la pluma de Ricardo Palma contándonos sus tradiciones. Somos Clorinda Mato de Turner con su independencia y su denuncia. Somos dulces y tristes como un poema de Vallejo, o somos inocentes como Zabalita en una novela de Mario Vargas Llosa. Somos Blanca Varela, Brais, Osvaldo Reynoso y Julio Ramón Ribeiro. Somos el cajón, la quijada, la zampoña y el tambor. Somos la cumbia y la música criolla. Somos el pisco inigualable y somos las más de 3.500 variedades de papa. Somos el limón del norte, el maíz de la sierra, la cebolla. Somos la kiwicha y la quinoa. Somos el camu camu, la lúcuma y la chirimoya. Somos el fútbol con su clásico de los clásicos. Somos Cienciano, Melgar, Aurich y el CNI. Somos el vóley y sus alegrías desbordantes. Somos el tenis y el karate. Y somos campeones mundiales con el surf. Somos el ceviche y la pachamanca. El juane y el pollo a la brasa. Somos la familia que se despierta de madrugada para labrar la tierra y la madre que sola con su trabajo les da educación a sus hijos. Somos el emprendedor que crea negocios y empleos para otros. Somos el doctor que nos arranca de la muerte. Somos la creatividad, alegría y fe. Somos peruanos hasta la muerte. Somos libres y seámoslo siempre. Thank you.
Buenas noches, Perú. Buenas noches también a todos los amigos que nos vienen acompañando cada sábado en la Cátedra Bicentenario, organizado por la Asociación Bicentenario 2021. Sean todos cordialmente bienvenidos hoy, sábado 17 de julio. En esta oportunidad tendremos la 48ª Cátedra Bicentenario con el tema La Independencia Peruana, Revolución o Contrarrevolución. Nos estará acompañando el historiador Elar Fuentes Pastor de la hermosa y cálida ciudad de Arequipa. Lo acompañarán también en los comentarios el historiador Alejandro Málaga Ceballos y el sociólogo Lucas Segarra Granda. Todos también ciudadanos, amigos, colaboradores de la Asociación Bicentenario 2021 desde la hermosa ciudad de Arequipa nos acompañan el día de hoy. También el excelentísimo embajador José Betancur, quien estará también a cargo del cierre del evento de esta 48ª Cátedra Bicentenario. La Asociación Bicentenario 2021 es una asociación sin fines de lucro, organizada por la sociedad civil, para conmemorar los 200 años de nuestra independencia peruana, que estamos próximos a conmemorarla en este mes patrio. La Asociación Bicentenario 2021 fue presidido por el padre Armando Nieto, el historiador Teodoro Jampe y también por el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino. Preside la Asociación Bicentenario 2021 el doctor Raúl Chanamé Orbe. Importante también resaltar las actividades patrióticos, culturales que realizamos en la Asociación Bicentenario 2021. La revista del Bicentenario, el Congreso del Bicentenario, las damas del Bicentenario, los jóvenes del Bicentenario que se han organizado también para las diversas actividades que se vienen realizando por los actos conmemorativos por nuestra independencia del Perú. Una de esas actividades es esta, la Cátedra del Bicentenario, que estamos en la 48ª Cátedra del Bicentenario, el cual el día de hoy tenemos esta ponencia. Agradecemos a todas las personas que hacen posible las transmisiones de la Cátedra del Bicentenario, entre ellos saludar al Cuerpo Diplomático de la Asociación Bicentenario 2021, que todos los sábados, a partir de las 7 de la noche, nos vienen acompañando. El excelentísimo embajador de honor, Joao Baena Suárez, el embajador Juan Álvarez Vita, Óscar Maurtua, Luis Chuquiguara, José Luis Pérez Sánchez Cerro, Carlos Irigoyen Forno, Luis Mendívil Canales. Saludar también a los amigos, excelentísimos embajadores de las diversas repúblicas que nos acompañan también en las transmisiones de la Cátedra del Bicentenario. Al excelentísimo embajador de Brasil, Rodrigo Baena Suárez, Iván Lee de la Oficina Cultural y Comercial de Taiwán, al embajador Adán Suazo, embajador de Honduras en el Perú, también al embajador Jorge Milla, ex embajador de Honduras en el Perú y actual embajador en el Brasil, y al excelentísimo embajador Víctor Hugo Morales, embajador de México en el Perú. Saludamos a los asociados que integran la Asociación Bicentenario 2021 y que el próximo sábado 24 de julio estaremos en una sesión solemne por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Saludamos al doctor Guillermo Ruiz Caro, Willy Sacio, Wilder Calderón, Harold Alba, Víctor López, al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, al historiador Arturo Seminario, Hugo Guayanay, al doctor José Palomino Manchego, al doctor Jovian Sanginés Salazar, al general de división Ejército Peruano, Francisco Vargas Vaca, José Sumaita, Ángel Delgado, al general de brigada Ejército Peruano, Juan Urbano, Elizabeth Boyce, Mapi Vigil, Nancy Guerrero, a nuestro coordinador también en el hermoso país de Argentina, a Marcelo Perreta, también coordinador y asociado de la Asociación Bicentenario 2021, al coronel Ejército Peruano Enrique Gagurevich, a Elí Ocaña, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, y al soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33, el ingeniero Héctor Farfán Stan. Saludamos también la presencia en cada noche de los sábados del Bicentenario al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general César Astudillo Salcedo, al comandante general del Ejército, general Manuel Gómez de la Torre Araníbal, al director del Centro de Altos Estudios Nacionales, general de división y doctor Walter Astudillo Chávez, al director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, al coronel Eric Asensio, a todas las damas del Bicentenario que también nos acompañan en las transmisiones de la Cátedra del Bicentenario,
saludamos a los jóvenes del Bicentenario que también están integrados el día de hoy y que también se encuentran presentes en las transmisiones que venimos realizando al Proyecto Panaca y saludar también al grupo Tiempo e Historia que nos acompañan en estas actividades. Saludamos en esta oportunidad también a las instituciones que hacen posible las transmisiones de cada sábado en la Casa del Bicentenario. Saludamos a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866. Saludamos al Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, al Instituto San Martiniano del Perú, a la Sociedad Bolivariana del Perú, a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, a la Orden de la Legión General Vidal, a la Asociación de Ingenieros Militares General Marín, al Arco Real del Perú, al Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEC, que hace posible que todos los sábados podamos estar en las transmisiones de la Cátedra del Bicentenario, al Gran Priorato del Perú, también saludar al Supremo Consejo, grado 33 para la República del Perú, a la Gran Logia del Perú, al Instituto Libertador Ramón Castilla, a la Asociación Vencedores de la Campaña Militar de 1941, a la Orden de la Legión Caballero de San Jorge, a la Legión de Caballería, Infantería, Artillería y Comunicaciones del Ejército del Perú, a la Asociación de Excadetes Leoncio Pradinos, que también nos acompañan en esta oportunidad, y a la Asociación de Excadetes del Colegio Militar Ramón Castilla. También saludar al Centro Cultural Manuelita Sáenz, que hace posible también que nos podamos acompañar todos los sábados en la Cátedra del Bicentenario, y también saludar en esta oportunidad y de manera muy especial, ¿no?, a todos los asociados y las personas que se vienen conectando a través de más de los 33 canales digitales que contiene el Centro de Estudios Peruanos Gubernamentales y que nos permite en estas transmisiones estar presente con ustedes cada sábado en estas Cátedra del Bicentenario. En esta oportunidad nosotros vamos a tener la Cátedra del Bicentenario, en la 48ª Cátedra del Bicentenario, a cargo del historiador Edgar Fuentes. En esta oportunidad vamos a estar con el tema la independencia peruana, revolución o contrarrevolución, siendo también la hora estimada, y como es costumbre en la Cátedra del Bicentenario, vamos a dar inicio entonces a esta ponencia en la cual está dirigida a todos los asociados, a todos los peruanos y también a las personas que nos acompañan a nivel nacional e internacional. Con ustedes vamos a dejar en esta transmisión a Edgar Fuentes Pastor. Él es historiador, es escritor y gestor cultural. Ha colaborado en calidad de crítico cultural, columnista y articulista en diferentes medios de prensa escrito, sumando más de medio millar de artículos publicados, desde aspectos históricos, reportajes biográficos y reseñas de libros, hasta comentarios sociopolíticos de actualidad. Es autor de varios libros de carácter histórico y literario. Su labor cultural y literaria fue reconocida con el Diploma y Medalla de la Cultura de Arequipa 2014 y en el Congreso de la República del Perú 2018. Es jurado de diferentes concursos literarios e históricos y es organizador de importantes eventos a nivel regional y nacional. Y nos acompaña desde la hermosa y cálida ciudad de Arequipa. Con ustedes, Edgar Fuentes Pastor, en la 48ª Cátedra del Bicentenario, la independencia peruana, revolución o contrarrevolución. Adelante. Muchísimas gracias por el generoso saludo, estimado amigo Napoleón Cabrejo. Siempre es un placer estar acompañándolos en este espacio de Cátedra del Bicentenario. Del mismo modo, pues, saludar a través de tu persona, también de Luis Natera y de todos los amigos, al Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, que preside el doctor Raúl Chalamé. Háganle extensivo mi saludo y también mi felicitación por llevar a cabo, pues, estos ejemplares espacios de discusión, de proyección de ideas, de planteamiento, digamos, de asuntos históricos que, a pesar de ser históricos, están muy presentes en nuestro tiempo como una suerte de posibilidad para empezar a enrumbar verdaderamente los destinos que nuestro país necesita. Del mismo modo, saludar la presencia del embajador José Bentancur por acompañarnos en esta ocasión y de todos los amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales. En efecto, es un título muy sugerente
el que vengo a plantear en esta oportunidad, pero ello no quiere decir que sea un título, digamos, propio, ¿no? Porque este tipo de discusión en torno a la independencia, revolución o contrarrevolución, ya se ha venido dando desde hace más de 20 años y ha sido planteado en numerosas oportunidades por diferentes personajes a nivel nacional, desde que incluso se comienza a interpretar la independencia a partir de diferentes enfoques. Verán, uno cuando habla sobre la independencia peruana siempre tiende a pensar en dos aspectos fundamentales, ¿no? Principalmente porque de ellos se desprenden muchísimas otras apreciaciones y van a seguir desprendiéndose más caminos para entender, pues, este proceso de la independencia, ¿no? Que se trata de una historia oficial y de una historia crítica, ¿no? Una historia oficial que naturalmente es la que tiene más arraigo y una historia crítica que ha surgido propiamente con los estudios recientes de dos ejemplares investigadores como es Heraclio Bonilla, Karen Spalding, entre otros, ¿no? Que vienen desarrollando pues una visión distinta a la clásica, a la, digamos, característica con la que se ha construido la historia de la independencia en nuestro país, por lo menos a lo largo pues del siglo XX, ¿no? En estos últimos años estamos observando un replanteamiento de esos destinos. La historia oficial nos habla de una participación, pienso yo personalmente y con toda la humildad, un tanto romántica, que es quizás un poco de lo que había expresado en la anterior oportunidad cuando tuvimos el honor de acompañar al doctor Cáceres Arce en su brillante exposición sobre esta visión de las constituciones, ¿no? Entonces hay una historia oficial que es tanto romántica en la medida que plantea una participación consciente, una participación, digamos, integrada e íntegra de los peruanos en este proceso, además, por supuesto, de lo que aconteció con la intervención de San Martín y Bolívar. Pero hay otra historia que es una historia crítica que plantea, por el contrario, que no existió una verdadera toma de conciencia de este proceso en la participación interna, que es a lo que voy a referirme principalmente. Ustedes sabrán que la independencia es un tema muy amplio, ¿no? Y una dimensión muy, muy global, y es importante empezar a desentrañar cada uno de sus aspectos. Entonces, yo estaba pensando mucho en el sentido de cómo nosotros los historiadores, aquí está Alejandro Málaga, están varios amigos que no me dejarán mentir, cómo nos hemos aproximado a los hechos, para entender si fue una independencia obtenida, que por ahí se deslizaba, que si fue una independencia concedida, ¿no? Concebida, que es otra línea, digamos, y que han sido pues reunidos en un ejemplar publicado por un historiador sanmarquino, ¿no? También estudioso del Instituto de Estudios Peruanos, Carlos Contreras, ya se me van los nombres a veces. Y yo estaba pensando mucho por ese lado en cómo los historiadores abordamos el tema, pero también por el otro lado, cómo los ciudadanos interpretamos estos procesos en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer. Porque aunque parece que estamos al margen de ellos, sí existe una suerte de respuesta hacia los canales comunicativos que tiene el gobierno cuando realiza los diferentes homenajes, las conmemoraciones, y evidentemente que hay una recepción por parte de la población, del público mayor, ¿no? De la opinión pública en general. Entonces, esa interpretación creo que cae en esta cuestión que hemos planteado como título de la ponencia: ¿revolución o contrarrevolución? ¿Cómo puede estar percibiéndolo nuestro país? ¿Cómo puede estar percibiendo este proceso nuestras comunidades, nuestros diferentes sectores? Porque ya sabemos que en nuestro país pues hay una riqueza cultural, pero también hay una gran diferencia social. Y en ese sentido hay que entender cómo cada sector, cada espacio va interpretando las cosas, porque evidentemente no es el mismo que aparece de forma aparente
cuando nosotros nos reunimos como intelectuales, como investigadores o como entendidos de las ciencias sociales. Y ese sentido creo que es una cuestión que hoy debemos discutir. O sea, ¿qué significa la independencia? ¿Revolución o una contrarrevolución para empezar a redefinir quizás las cosas que tenemos pendientes en la que yo he llamado, también, digamos, sosteniéndolo con otros autores, una independencia inconclusa, ¿no? Una independencia que no llegó a gestarse del todo o que por lo menos no llegó a visibilizar a todos. ¿Y qué es lo que se está estudiando últimamente con Daniel Morán a la cabeza cuando aborda pues la participación plebeya o de los plebeyos en las guerras de la independencia o por la independencia, ¿no? Entonces, este título me remite a un punto que es con el primero, que hoy vamos a iniciar, que es el tema del contexto, ¿no? Resulta que en la Universidad de San Agustín de Arequipa, en el año 91, se encontraba bajo la dirección del profesor Edmundo Corrales Valdivia. Y Edmundo Corrales Valdivia, pues, recibió la misión de dar un discurso de orden en razón de los 170 aniversarios de la proclamación de la independencia del Perú. Entonces era alcalde de Arequipa, Luis Cáceres Velázquez. Y en esta ocasión, él dio un discurso un tanto crítico y también, podemos decir, duro, en razón a esta conmemoración, que fue muy mal interpretado naturalmente por el alcalde, que como cualquier otro ciudadano de a pie, de pronto, ha dejado de esta ciencia, que es la ciencia histórica, puede entenderlo como un desagravio. Y muchos también quizás pudiéramos entender como un desagravio. El solo hecho de replantear que nuestros personajes, a quienes siempre reconocemos, a quienes siempre homenajeamos o recordamos, de pronto no son pues personas o seres intocables, sino más bien que en esa dimensión humana que les caracteriza también pudieron cometer errores, que también han podido de pronto dejarse llevar por otro tipo de situaciones, intereses, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ocasión, Edmundo Corrales Valdivia presentó ante el público un discurso crudo donde planteaba la necesidad de, digamos, reivindicar a las poblaciones en esta llamada independencia, pero por otra parte, también la necesidad de entender los hechos sin tanto romanticismo, ¿no? Tratando de traer a colación los verdaderos intereses, los verdaderos impulsos que tenían muchos personajes, cuestionados también, por supuesto, pero que de pronto, con todo ello, no llegaron pues a construir o a canalizar adecuadamente las intenciones y las demandas que había en ese tiempo. Estamos hablando de diferentes sectores que lamentablemente soñaban, en algunos casos, una independencia y cada uno pues propugnaba o pugnaba por ella. En ese sentido, pues fue muy criticado. Fue criticado porque su discurso lo consideraron como un agravio. Miren ustedes aquí les muestro una noticia de esa ocasión. Y aquí evidentemente dice, alcalde desagravió al país y a San Martín, ¿no? Por infundios de catedráticos. Entonces el alcalde exigía al entonces rector Juan Manuel Guillén que por favor se tenga cuidado con qué clase de profesores enseñan en la Universidad de San Agustín por el discurso que había pronunciado, ¿no? Fue muy mal visto ese discurso precisamente por las siguientes ideas que voy a comentar a continuación. Una de ellas era plantear el hecho de que el proceso de la independencia con personajes, por ejemplo, como San Martín o Bolívar, no significó la revolución, una verdadera revolución, un verdadero cambio, sino por el contrario, pudo postergar las, digamos, demandas de muchos sectores del país. Claro, yo lo estoy parafraseando, ¿no? No estoy mencionando textualmente. Pero por ese sentido iba más o menos su discurso, más en un año, que son los 90, un año que plantea un contexto difícil, ¿no? Un contexto que se centraba en tres aspectos puntuales: los problemas económicos, los conflictos sociales y también el conflicto político de ese tiempo, ¿no? Entonces, él cuestionó mucho esta expresión histórica de San Martín, que es el Perú desde este momento
es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia que Dios defiende, ¿no? Y enfocó el discurso en esa frase, en esa expresión, y diciendo textualmente que a casi dos siglos de libertad asistimos al desgaste semántico de aquellas palabras. Yo pienso humildemente que es importante revisar una vez más nuestros procesos históricos. Ello no va a poner, digamos, no creo que deba colocar en un desagravio a nuestros personajes históricos, pero sí nos va a colocar en la verdadera dimensión humana que les caracterizaba. Y dos, nos va a permitir observar que muchas de las situaciones que estamos viviendo en este tiempo guardan conexión directa con aquella época, que pienso que ha sido también una fractura. El proceso de la independencia, si por un lado nos concedió ciertas libertades, por otra parte también postergó muchas situaciones de fractura social entre nuestros pobladores, entre nuestras regiones, entre nuestras comunidades. No alcanzaron en ese tiempo los abanderados de esta independencia, aquellos que soñaron esta independencia, aquellos que la consiguieron esta independencia, o aquellos que nos concedieron esta independencia, no consiguieron realmente canalizar aquellas demandas, ¿no? Y eso siento que no debe ser motivo ni de perjuicio, ni de persecución, ni de, pues, una falta de oportunidad para discutir, para poder establecer un diálogo, sino por el contrario, debe ser el principio que nos ayude un poco más a repensar las situaciones. Entonces, ese discurso es el que le ofrece propiamente categoría a este hecho un tanto polémico de si la independencia puede significar una revolución o más bien una contrarrevolución. O sea, ¿fue realmente un proyecto nacional revolucionario o más bien un proyecto contrarrevolucionario? Ello enfocado puntualmente en el caso de Edmundo Corrales para las corrientes libertadoras del norte y del sur, evidentemente con Bolívar y San Martín a la cabeza respectivamente, ¿no? Ese es un asunto, y es un asunto que nosotros tenemos que empezar a reexaminar en este tiempo, sin dejarnos llevar a veces por el temor a decir las cosas o por digamos ese carácter cortesano que caracteriza, como mencionaba alguna vez la doctora Marta Hildebrand, al peruano, ¿no? De quedar bien, porque no venimos a quedar bien, venimos a comentar ideas, a discrepar de ellas, a compartirlas y a enriquecerlas y a redefinir de repente algunas situaciones que quizás tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, en realidad, para Edmundo Corrales, la independencia no había sido una cuestión, digamos, obtenida, reafirma eso, y también fue un acto o constituyó un acto contrarrevolucionario. Ese hecho, precisamente porque no consigue, como hemos observado, como les he comentado a manera de diálogo, no consigue solucionar todos los conflictos culturales, sociales, incluso hasta económicos, que existían en ese tiempo, y aquellos que hemos ido heredando de generación en generación, al punto de la asfixia que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? Entonces, para Edmundo Corrales también, curiosamente, los movimientos rebeldes del siglo XVIII sí contribuyen a la independencia, ¿no? Y eso también me pone en una cierta suerte de discrepancia, ¿no? Porque yo siento, como alguna vez he manifestado, que los movimientos que se dieron en esos tiempos fueron muy dispersos. Yo sé que los historiadores le han encontrado una vinculación, ¿no? Hablamos de 1780, Tupac Amaru, correcto. Luego le ponen una suerte de eje vinculante en 1805, la conspiración de Aguilar, Ubalde, en Cusco, ¿no? Otro punto, digamos, vinculante para generar una continuidad, una suerte de continuidad. Colocamos al proceso que se desarrolla en 1814 con Mateo Pumacagua a la cabeza y los hermanos Angulo. Y así sucesivamente hay otros, ¿no? Paula Quirós, también desde Tacna, ¿no? El llamado Grito de Cela, tenemos también Crespo, etcétera. Y todos ellos vinculados porque sueñan con la independencia.
Sin embargo, nosotros revisando la bibliografía que existe, no hemos encontrado a detalle cuál es la pretensión exacta de buscar esa independencia. Porque evidentemente nos hemos quedado en la generalidad que soñar, que somos libres, pero no en los aspectos más específicos de qué se pretende hacer con esa libertad. Eso creo que es una de las discusiones que se está manteniendo en este tiempo. Porque evidentemente, por más de que todos busquen la independencia, el movimiento de Tupac Amaru, en su sentido de lucha, no tiene la misma visión, ojo, salvo la generalidad, que el de Mateo Pumacahua. Y del mismo modo podemos observar con la conspiración de Aguilar y Ubalde, que es un tema que últimamente he estado investigando y he publicado en un artículo para Lima, y donde damos a conocer pues un poco más del contexto, ¿no? El contexto del personaje y también, digamos, el psicoanálisis que nos puede ofrecer a través de los testimonios que hay de la época publicados en diferentes libros o registros, ¿no? De este carácter más anecdótico, y que nos permiten determinar que muchos de estos protagonistas, de estos gestores de la independencia, fueron muy personalistas, y ese personalismo entorpecía el desarrollo o la concepción de una independencia orientada con verdadera justicia social o en todo caso hacia un bienestar general, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de la conspiración de 1805. Aguilar es un personaje guanuqueño y Ubalde es arequipeño. Lo curioso es que ambos se encuentran, coinciden en Cusco y comienza pues a conspirar. Ahí participan muchos personajes como, si no me equivoco, eso Coñejo, un camanejo, que es Marcos Dongo. Participan otros como Mariano Lechuga, que es el traidor, el que develó esa conspiración y por el cual fueron ejecutados después estos dos protagonistas que encabezaban la conspiración, ¿no? Lo cierto es de que en el tránsito, Aguilar se encuentra con un médico, Justiniani, dice llamarse, ¿no?, de manera anónima, y este médico también le comenta que tiene una suerte de interés en cuanto a conspirar y colocar a un gobernante inca, porque ese es el sentido también vinculante entre todas las insurgencias, conspiraciones, ¿no? La idea o el intento de colocar un gobernante inca. Y le manifiesta esto, ¿no? Y Aguilar inmediatamente le comenta esta situación a Ubalde. Aquí se esperaban dos posturas, ¿no? La postura de nos integramos y generamos realmente un movimiento, o por el contrario, cada uno toma su rumbo y empieza a construir sus propias independencias, ¿no? Y evidentemente la de Ubalde fue ella, mirando como su rival a alguien que tenía la misma pretensión. ¿En qué no coincidían? En el perfil de gobernante inca. Eso, por ejemplo, no se ha estudiado. No he encontrado en ningún texto, por lo menos de este tiempo, en el cual hay un enfoque que perfile un poco, reconstruya cuál es el perfil de gobernante inca que pretenden coronar aquellos personajes que participan en esta serie de movimientos, ¿no? Entonces, la independencia siento que es un proceso muy disperso, un proceso que dentro de todo, dentro de sus hazañas, dentro de sus momentos, dentro de sus luchas, se ha dado pues de una manera a veces aislada y que los historiadores hemos tratado de hacer el esfuerzo de vincularlas entre sí. Por supuesto, eso no quiere decir que haya existido un diálogo entre los protagonistas de la época, pero no necesariamente que ese diálogo pueda revelar que todos coincidían plenamente con el hecho de soñar y el cómo soñamos esa independencia. Esas mismas situaciones y esas mismas inestabilidades y esos mismos recelos son los que se revelan en los procesos siguientes, que acompañan, por ejemplo, a los primeros años de República y que acompañan incluso al tema de la Confederación Perú-Boliviana y que tenemos después como asunto pendiente durante la Guerra del Pacífico y posteriormente en toda nuestra vida política contemporánea. Entonces, tenemos que empezar en este tiempo a construir puentes,
a construir consensos y a revisar cuáles son los aspectos que no nos han ayudado a construir una verdadera ciudadanía en estos días. ¿Qué situaciones no nos han permitido generar un proyecto común, pero con una visión de futuro que no solo alcance mi gestión o que no solo alcance mi propósito de aquí a unos 5, 6 años, 10 años quizás, sino para las siguientes generaciones? Como si se ha pensado en algún momento en las obras públicas, por ejemplo, en la época colonial. Si hay registros de eso. Muchas de las visiones que se han dado en la época colonial, incluso las seguimos sosteniendo desde el ámbito urbanístico, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría partir ese asunto, ¿no? Y en ello podríamos tener mayor, digamos, raíz del concepto de si la independencia realmente es una revolución o por ahí hay cosas que debemos construir. No voy a decir una contrarrevolución directamente, pero sí hay cosas que han quedado pendientes. Hay situaciones que nosotros tenemos que empezar a observar. Por ejemplo, ¿por qué no analizar también la historia de la desconfianza? Es un tema un poco, digamos, susceptible, ¿no? Un poco subjetivo, incluso por el hecho de hablar de la desconfianza. Hoy en día se está hablando de la historia de las mentalidades, nos puede ayudar, pero sí se puede enfocar muchísimo porque precisamente ese nivel de desconfianza que existía es el que ocasiona el alejamiento entre los proyectos de Túpac Amaru II y Mateo Pumacahua. Ese sentido de desconfianza es el que genera el entorpecimiento de la conspiración de Manuel Ubalde en 1805, cuando Mariano Lechuga, obviamente consciente de que es un proyecto, o es un plan, o es el intento de un plan que no tiene base, no tiene, digamos, una raíz vinculante, un sentido de pertenencia que pueda convocar a todos sus miembros, al observar eso, retrocede y denuncia los planes a un oidor. Y este oidor inmediatamente interviene y se devela el plan. O sea, es un acto de traición. ¿Por qué se han dado esas situaciones? Por el alto nivel de desconfianza que hay entre nosotros, como peruanos, como ciudadanos. Dos, ese nivel de desconfianza es herencia colonial. O sea, no solo se ha mantenido en algunos aspectos ciertas costumbres, digamos, coloniales, sino que además también ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque si recordamos, existían dos grandes repúblicas en la época colonial. Una que es la República de Indios, la otra que es la República de Españoles, y naturalmente cada una tiene sus propios mecanismos de organización, sus propios mecanismos, digamos, no de organización, de desenvolvimiento, sus propios mecanismos de llevar las cosas. Ahí hay una fractura, y ahí hay una distancia. Y cuando viene el proceso de la independencia, cuando comienzan, digamos, muchos movimientos, Jürgen Goltz ha documentado cerca de medio centenar, un poco más, de movimientos o de insurgencias por un reclamo en torno a la reducción de las aduanas a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Llega ese tiempo y lo heredamos pues con esas inestabilidades donde no hay una suerte de vinculación entre los sectores para construir una independencia. Por un lado tenemos el sector criollo que le aterra que los indígenas lideren un movimiento, tampoco están de acuerdo con la corona, pero les aterra que los indígenas lideren un movimiento. Por otro lado, tenemos también a un grupo o un sector de criollos disidentes que deciden establecer vínculos con los indígenas a través de los caciques o curacas, o llamados curacas, ¿no? Tratan de establecer como que un nexo de conexión, un nexo de diálogo, de vinculación. Y así sucesivamente tenemos ese tipo de participación, ¿no? Pero lo cierto es que se respira mucha desconfianza. Ahora, tenemos también, no solo es hablar de los indígenas como un gran grupo, porque dentro se pueden identificar otros espacios. Hay una élite indígena. Se habla de una élite indígena. Se habla también de un grupo de plebeyos. Cada uno de estos sectores, en ese tiempo, a fines del siglo XVIII, inicios del XIX,
está soñando una propia independencia y no ha conseguido construir un canal que permita conectar esos afanes. No ha permitido consolidar un verdadero plan donde todos se sientan visibilizados. Esa es la gran tarea de este tiempo y que la hemos ido heredando, como ya he mencionado, a lo largo de nuestros periodos de la historia. Entonces, yo pienso que la independencia peruana, en esta conmemoración por los 200 años, es una oportunidad para replantear, en muchos casos, nuestras maneras de entender los hechos históricos a nuestras sociedades y la vida en general. Y entenderla con mayor compromiso, con mayor entrega, pero también con una actitud que nos permita de alguna forma establecer diálogos, que es lo que nos falta mucho. Parece que nos hemos seguido apartando y parece que estamos generando varias repúblicas en nuestro tiempo, como era imagen y semejanza de la época colonial. Entonces tenemos que empezar a superar esas situaciones y la única manera es encarándolas. No podemos superar las situaciones que no se encaran. Tenemos que dar cara a las realidades. En ese sentido, yo sí siento que la independencia todavía es un tiempo por construir, todavía es un tiempo por entender, todavía debemos tratar de aproximarnos a cuál era, digamos, la intención de cada sector. Y los sectores son muy variados, o sea, dentro del mismo sector también hay varias directrices para entender, digamos, sus condiciones socioeconómicas y culturales, que son aquellas que al parecer han estado al margen. Ahora, hace poco me preguntaron cuál movimiento podría ejemplificar, digamos, esa idea de integración que necesita el país. Yo les decía, dentro de la participación interna, el movimiento que esclarifica más o se aproxima a esa suerte de equilibrio que necesitamos como patria, es el de Túpac Amaru, por la manera en que logró integrar a diferentes sectores. Pero ojo, ello no quiere decir que consiguió ese gran anhelo. Ya sabemos que fue un proceso interrumpido, el intento de esta construcción de una independencia. Otro movimiento podría ser el de Mateo Pumacahua, ¿no? Donde se integraban indígenas, donde se integraban también de criollos, etcétera, ¿no? Pero lo que me preocupa es la manera también en la que se han integrado o han asistido a este movimiento. O asisten o se incorporan los indígenas como una herramienta de guerra, o los incorporamos como parte de una organización, digamos, para pensar una nueva nación. Ahí viene otro asunto, es una gran interrogante. ¿Cuál ha sido la intención realmente de incorporar a los indígenas en estos movimientos? Yo siento que eso también es otro aspecto que entorpeció ese equilibrio tan añorado. No quiere decir que las cosas van a ser perfectas, porque no lo van a ser. Pero sí, por lo menos, tiene que existir un equilibrio que permita que todos contribuyan de una manera honesta y consciente. Que es de lo que hablan los historiadores que he mencionado, ¿no? Que no existió, no se consiguió realmente desarrollar una conciencia. Claro, porque la manera de pensar, naturalmente de un letrado, influenciado por los movimientos que se daban, no sé, se ha hablado bastante de la Revolución Francesa, las 13 colonias, la serie de procesos que se producen en Europa, es totalmente diferente a la manera que pueden concebirlo, y si es que algunos sectores lo conciben incluso, en los plebeyos o en el grupo de plebeyos. Ahí están las distancias, ahí están las fracturas. Luego, cuando se produce la independencia con la proclamación y se empiezan a crear diferentes instituciones, nacen la academia, por ejemplo, lauretana, nacen instituciones como los colegios, ¿no? Las mismas universidades toman también otro rumbo, etc. Un sector, sobre todo, de criollos disidentes, en muchos casos, o sea, patriotas, toman en manos la misión de construir la nación, lo cual hay que siempre reconocer y dignificar. Siempre hay que reconocer y dignificar. Pero la manera en la que logran o procuran construir esa visión de nación
no es la más ideal para otros sectores. ¿Por qué? Porque aquí nace una cuestión que yo infiero personalmente en torno a las cuestiones sociales que vive nuestro país. Si tú buscas una idea de desarrollo, tienes que tratar de ser como yo y por lo tanto renunciar a lo que eres originalmente. ¿Y esos no son los problemas que se dan entre el campo y la ciudad posteriormente? Los grandes maestros patriotas de ese tiempo recogieron, sí, la necesidad de construir ciudadanía, pero no necesariamente la demanda o las intenciones de toda la población, digamos, que ha estado al margen por tantos años de dominación hispana. Al margen, bueno, una vez más, valga la redundancia, al margen de este sector de una élite indígena, porque una cosa es hablar de la élite indígena y otra cosa es hablar plenamente de los plebeyos, y otra muy distinta hablar de los esclavos de aquella época. Son sectores que plantean muchas distancias y que hasta el día de hoy parece postergada siquiera la idea de vincularnos y construir proyectos en común. Bueno, en fin, el hecho es que, para ir finalizando un poco estas ideas, el sentido de la independencia de nuestro país lleva, pues, inherente la responsabilidad de seguir construyendo patria, de seguir replanteando otras maneras de comprender las cosas. Siento que a través del psicoanálisis, siento que tiene que realizarse a través de la historia de las mentalidades para analizar el perfil de los protagonistas. Cuando se habla de las regiones y de cuál ha sido la participación de las regiones, no se olvide que no solo han sido escenario de conflicto de guerra, sino que es a través de sus personajes. Sus personajes son los que le han dado, digamos, razón de ser a la participación de las ciudades en la independencia. Porque en otro sentido, digamos, más territorial, más espacial, en muchos casos o es parte de un plan trazado, no necesariamente por la espectacularidad que ahora le dan, ¿no?, sino un plan trazado en aquella época o por una coincidencia como se produjo en la batalla de Acari. Se me viene a la cabeza, ¿no?, uno de los escenarios, anteriores a la proclamación propiamente de la independencia en 1821, ¿no?, la batalla de Acari, y donde habían persecuciones constantes entre patriotas y realistas. Entonces son los personajes los que le dan vida a esos escenarios. Y para poder entender esos escenarios, tenemos que hacerlo a través de las intencionalidades de sus protagonistas. Pero ¿qué sucede? Que solo en este tiempo se ha dado un esfuerzo por entender a los protagonistas desde aspectos biográficos concretos, llámese el nacimiento, algunas obras, algunos reconocimientos y sus últimos días, y no necesariamente por la vinculación directa a las, digamos, a las intencionalidades que plantean en esa época. ¿Y por qué se da esto? Por el temor que tenemos de que estos personajes dejen de gozar del pedestal en el que se encuentran. Pero aquí hay que decir algo. No van a dejar de ser próceres. No van a dejar de ser precursores, pero sí nos va a permitir observar qué actitudes y situaciones ya no debemos repetir en nuestros días. Para que en realidad ese sentido llamado de contrarrevolución en efecto no se perciba, sino por el contrario, se perciba que realmente estos procesos han significado un cambio en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra educación, en nuestra economía. La economía, que no solo es una cifra, sino también son personas. Hay que empezar a trabajar, y aquí propongo cuatro líneas, y viene la tercera parte, después de la visión, que es la integración a partir de los proyectos interculturales. Es decir, empezando a establecer en nuestros modos, usos, costumbres y tradiciones qué aspectos nos conectan entre comunidades, entre localidades, entre sociedades. Y no con el sentido
de destacar lo propio en desmedro de lo otro. Dos, el tema intergeneracional. Aprendiendo a dignificar a los maestros, reconociendo su esencia humana, plenamente humana. Y dos, dando oportunidad a los más jóvenes para que continúen produciendo con honestidad, con la sinceridad con que estoy hablando en esta oportunidad, produciendo de una manera tal que podamos, pues, observar que existe un problema, que existe algo por hacer y que nosotros tenemos que estar buscando los mecanismos a ese problema. Pero si generamos un paralelo de esa realidad, seguimos postergando las situaciones que han caracterizado a esos tiempos de crisis, a esos tiempos complejos, digamos, históricamente hablando. El tercer punto tiene que ver con lo interregional, entre regiones, y esto va al sentido de la gestión, va al sentido de las gestiones públicas, va al sentido también del plano económico, del reconocimiento de la riqueza natural, de los productos y también de las actividades económicas que se dan en las diferentes localidades. Es reconocer cuál es su esencia. Yo no creo que se haya hecho en estos tiempos, creo que sí se hizo en los 80 con Belaunde Terry, seguramente se hizo un mapeo de la riqueza natural, mineral y en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos de cada una de las regiones para entender cuál es la naturaleza de estas regiones y para entender cómo podemos construir una red entre regiones a partir de esta calidad y cualidad que tienen. Y finalmente, lo interdisciplinario. Tenemos que empezar a construir las cosas no solo encerrados en nuestras ciencias, sino con apoyo de otras ciencias, incluso tratando nosotros de prepararnos en esa visión tan amplia. Esa sí es una característica, por ejemplo, que yo destaco y dignifico de los maestros patriotas de aquel tiempo. Tenían esas características. Muchos de ellos no solo eran hombres de letras, sino también de ciencias, ejercían la docencia, tenían un conocimiento pleno, ¿no? Pleno de las cosas. En fin, a partir de estos cuatro ejes, creo que podemos construir un país diferente, un país que permita, pues, darle una oportunidad a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo integran, independientemente de sus credos, de sus ideologías, de sus prospectos personales. Creo que hay algo por construir de manera más general, como un bienestar común, ¿no? Parece que las dos cosas están desvinculadas, pero en realidad una está primero que otra. Y construir un bienestar común siempre debe ser el anhelo que guíe los espíritus vibrantes de todas nuestras generaciones. En todo caso, yo creo que la independencia peruana tiene todavía la oportunidad de resignificarse a través de los protagonistas de nuestro tiempo como una verdadera revolución, donde ya no se hable de un Perú, digamos, ignorado, de un Perú que está al margen de los procesos, sino más bien se hable de un Perú interconectado, de un Perú vinculado, en el cual todos podemos asistir para soñar y seguir construyendo la independencia y también nuestras propias independencias. Muchísimas gracias. Agradecemos en esta oportunidad la ponencia que ha hecho referencia el historiador Elar Fuentes Pastor desde la ciudad de Arequipa, que nos ha acompañado en esta 48ª Cátedra del Bicentenario con el tema La Independencia Peruana, Revolución o Contrarrevolución. Y es importante también destacar que a puertas de la celebración de los Bicentenarios, los estudios de los procesos revolucionarios en América Latina transitan por una profunda renovación historiográfica. En esa perspectiva, en el ámbito de las guerras de la independencia en el Perú, vamos a tener siempre un análisis sistemático de lo que surgió en el virreinato peruano y las experiencias, como también lo ha empezado a señalar en esta ponencia, con la experiencia en las Cortes de Cádiz,
donde hemos tenido nosotros en este discurso político que se ha difundido en el Perú, ¿no? A través de esta, de la prensa, en la cual se ha podido indagar diversas ideas, pensamientos, los debates políticos del grupo de poder en este contexto de la crisis hispana, el periodo de las reformas gaditanas que se establecieron en tierras americanas. Vamos a poder observar también un, ¿no?, un movimiento reformista que se ampara en cierta manera, auspiciado por las Cortes de Cádiz, ¿no?, de 1812, y luego pasamos a un movimiento contrarrevolucionario en la defensa del rey, la religión, la patria, la monarquía española, y lo que finalmente podemos establecer es que aún así los jóvenes investigadores, como el día de hoy tenemos la presencia también, así como de Elar Fuentes Pastor, de, también del historiador Alejandro Málaga y del sociólogo Lucas Segarra Granda, ¿no?, es un nutrido grupo de jóvenes de Arequipa que buscan profundizar también el estudio de la independencia peruana como un proceso histórico revolucionario. Es decir, con avances, con retrocesos, con contradicciones, con singularidades, con lugares comunes y con realidades históricas regionales que el día de hoy hemos podido apreciar en esta ponencia que nos ha señalado Eral Fuentes Pastor. A continuación, vamos a dejar también en el que ustedes puedan hacer las preguntas que ustedes estimen conveniente en el chat que está en la Asociación Bicentenario 2021 y también a través de la página de CPEC, a quien agradecemos por la transmisión. La Asociación Bicentenario 2021, quien organiza la Cátedra del Bicentenario en esta 48ª cátedra, da la bienvenida para los comentarios al Alejandro Málaga Ceballos. Él es historiador y es docente de la Universidad Nacional San Agustín de la hermosa ciudad de Arequipa. Bienvenido, adelante. Buenas noches, Napoleón. Muchas gracias por la invitación y mi felicitación a ti y a todo el equipo que produce la Cátedra Bicentenario. También un saludo fraterno a todo el cuerpo diplomático que nos está escuchando y a todas las instituciones que ya han sido mencionadas, y en especial también al embajador Luis Betancourt, que lo podemos ver en cámara, ¿no? Entonces, en primer lugar, también quisiera resaltar una congratulación a Elar Fuentes Pastor, un joven historiador formado en los claustros agustinos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y que ha destacado y adquirido su propio brillo a partir de su inquietud, no solamente como historiador, sino también como literato y gestor cultural. Con él coincido en que todavía hay una visión romántica de la independencia aquí en Arequipa, porque en los colegios se sigue enseñando pues que son como dos superhéroes, Bolívar y San Martín, pero nunca se llega a explicar quién más estuvo detrás de ellos. Si bien son ejércitos colombianos de la Gran Colombia o argentinos chilenos, pero en Arequipa, ¿quiénes se sumaron a esos ejércitos o no se sumaron? Es un tema aún que está pendiente, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba acabando ya la carrera de historia en la UNSA, hubo pues el incidente ya mencionado por Elar, el discurso que dio el querido profesor Edmundo Corrales, descanse en paz. Incluso a él se lo podría mencionar como el docente que marca un cambio, una inflexión a la hora de ver la independencia o dar un discurso sobre la independencia del Perú, porque no solamente se abocó, entre comillas, a los clásicos pues héroes o libertadores, ¿no?, y sobre todo hizo una reflexión. Se da la independencia, pero los indios siguieron pagando tributo, los negros siguieron como esclavos, los afroperuanos, perdón, ¿no? Entonces, a mí personalmente me llamó mucho la atención y me indignó que, por ejemplo, las máximas autoridades de la universidad llegaban a pedirle una sanción de forma verbal. Esto se lo comunicaron al decano, al jefe de departamento de esos momentos,
pero felizmente no hicieron nada y lo tomaron pues como una especie de anécdota, y que por favor nunca más lo inviten a ninguna conferencia, porque iba a decir algo que la gente no estaba acostumbrada, y sobre todo se ofendía, fíjense, utilizo este término, se ofendía de que se cuestione o haya una nueva mirada en torno al proceso de la independencia de nuestra querida patria, ¿no? Ahora, en torno también a un concepto que ha mencionado Elar, el significado de la independencia. Ahí yo quisiera aportar un pequeño granito de arena, porque de 1821, que empieza la independencia, y en paralelo en ese año se funda la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa, una institución, llamémosle, superior, hasta 1824, en la ciudad concretamente, solo por primera vez se va a tener una visión, una mirada física del Ejército Libertador, y que trajo una serie de situaciones negativas. En 1823 entra pues Sucre con Miller a Arequipa, pasando por Uchumayo, se les ocurrió que como había una chacra de alfalfa, ahí tenían que alimentarse los caballos, beneficiaron 2-3 vacas, y la señora que sale a decirles, pues bueno, esta es mi chacra, estos topos que se están comiendo, estas vaquitas son las únicas que tengo, ¿quién las va a pagar? Bueno, entonces ellos se presentaron como el Ejército Libertador, ¿no?, que va a gestar nuestra independencia, y que le cobre ese estipendio al cabildo arequipeño. Estuvieron cerca de un mes y luego huyeron porque ya venían pues los realistas. La señora se acercó al municipio, les indicó que quería cobrar porque el Ejército Libertador, entre comillas, había consumido la alfalfa y las vacas para los soldados, y el cabildo arequipeño le dijo que no, porque ellos desconocían completamente a dicho Ejército Libertador. Entonces aquí viene esa pregunta: ante esta situación, ¿ustedes creen que esa señora uchumayeña va a ver con buenos ojos la independencia? No. Y solamente he citado este caso no por poner pues una nube oscura o empañar el proceso de la independencia, pero son los altibajos que han habido. Son los altibajos que en algún momento consumieron en forma de decomisar todo el pan de una panadería que estaba en el primer barrio de Arequipa, San Lázaro. ¿Ustedes creen que ese panadero y los de su gremio van a ver con buenos ojos la independencia y luego la república? La república, para nada. Entonces, a ellos había que explicarles ese proceso, y por lo general eran gente analfabeta. Pude hacer un pequeño aporte al origen del periodismo en Arequipa, editando en edición facsimilar el primer periódico, La Primavera de Arequipa o Mañanas de su Independencia. Y ahí estamos viendo que por primera vez hay una serie de términos, de súbdito a ciudadano, como dice el libro de Sarah Chambers. Entonces, recién a la población arequipeña, súper fidelista, súper realista, se le estaba inculcando lo que también llama Víctor Peralta Ruiz y Ascensión Martínez Riaza, los primeros elementos de cultura política republicana peruana, ¿no? Entonces, este proceso, recién el año 25 llega pues Andrés Negrón, un militar muy allegado a Bolívar, editan este periódico, luego La Estrella de Ayacucho, y finalmente se va y dejan paso ese mismo año a El Republicano, que va a tener una mayor vida hasta 1855 aproximadamente. Pero Arequipa jura la independencia un 6 de febrero de 1825. O sea, lo que ocurrió el año 21, probablemente muy poca gente en la ciudad se enteró de lo que pasó, ¿no? Ahora, los movimientos anticoloniales que ha mencionado Elar, estoy completamente de acuerdo que siempre dentro de ese concepto de romanticismo se ha intentado generar un hilo conductor que hasta la fecha
yo tampoco he encontrado en la documentación. Entonces, esto, ¿qué nos llega a demostrar? De que por ese romanticismo nosotros intentamos unir y sobre todo poner uno tras otro que todos querían la independencia, y ahí viene otra vez la pregunta de Lelar, ¿pero para qué? ¿Quién va a gobernar? ¿Un inca? ¿Un criollo? ¿Un rey? ¿Un noble? ¿Un primo del rey español? Etcétera, etcétera, ¿no? Concluyo, ya porque el tiempo se está acabando, que falta construir aún más, a partir de estudios históricos, esa visión general y también pormenorizada. Porque, por ejemplo, ¿cómo se vivió la independencia en Cailloma, o en el cañón de Cotahuasi, o en Torata, o en Tacna, o en Moquegua? Si bien hay estudios, pero solamente se circunscriben dentro de la historiografía a la ciudad, y las provincias muchas veces no han sido tomadas en cuenta. Una vez más, mi felicitación a Napoleón y a todo su equipo de Cátedra de Bicentenario, a todos los presentes, un caluroso saludo, y sobre todo a Elar, que sigue activo como siempre, ¿no? Muchas gracias. Gracias también, estimado Alejandro Málaga, por sus comentarios en esta 48ª Cátedra Bicentenario. Los miembros de la Asociación Bicentenario que se encuentran presentes el día de hoy, los invitados y el público en general que cada sábado observa y tiene también la presencia de poder contribuir con sus aportes, comentarios, preguntas a nivel del chat en los diversos temas y ponencias que se vienen presentando en la Cátedra del Bicentenario, siempre con el enfoque que tienen los autores en esta oportunidad, ¿no? Un aspecto de la independencia que ha terminado a veces por convertirse, y lo estamos viendo, ¿no?, en un tema incómodo, es lo relativo siempre a la debacle de la clase dirigente peruana de aquella época, ¿no? ¿Y qué consecuencias han tenido estos hechos? ¿No? Las múltiples repercusiones que ha habido a lo largo de la historia republicana y que se han convertido hasta el día de hoy en un fracaso, una ausencia de un proyecto de gobernabilidad que en el Perú nos hace falta. Por eso es que, en efecto, el pensamiento político, por ejemplo, conservador, y su contraparte liberal, ¿no?, van a marcar el derrotero incierto de la República. Y es por ello que se recurre a este convencimiento de la tragedia en el aspecto peruano, y hemos tenido una ausencia de la clase dirigente, no sea esta nobleza, oligarquía, burguesía, y por lo tal podemos también tener efectos de circunstancias que rodearon esta liquidación de la clase social y que nos llevaron a este diverso razonamiento en la historia de cómo hemos iniciado nuestra república y los sesgos que hemos tenido en esta forma, si efectivamente fue una revolución o una contrarrevolución, y qué nos espera con miras ahora post al bicentenario de nuestro país. En estos comentarios, en la segunda parte de los comentarios, vamos a tener la participación de Lucas Segarra Granda. Él es sociólogo, docente universitario de la Universidad Nacional San Agustín, estamento regional del Consejo Regional de la Juventud de Arequipa. Tiene un diplomado en transformación de conflictos en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estudiante también, maestrista en la gerencia y administración del Estado, y es asesor de gobiernos locales, también desde la hermosa ciudad de Arequipa. Adelante, Lucas, buenas noches. Muy buenas noches, Napoleón. Muy buenas noches con todas las autoridades presentes y con el embajador. Felicitaciones a Elar Fuentes por el tema de la ponencia. Primero quería verificar si es que se me puede escuchar y ver, porque creo que hay problemas con el tema de la cámara, y no para poder continuar. Sí, adelante, te estamos viendo. Ahí ya. Muy bien. Entonces, yo quería más o menos enfatizar en el tema de lo que ha puesto Elar sobre el tema de en tapete, ¿no? El tema del desgaste semántico del discurso independentista, ¿no? Ahí me llega, y yo me amparo un poco en el tema de la contrarrevolución, por ese tema de
lo que María Rosorowski y López Albújar, digamos, identificaban como la profundidad de lo andino, ¿no? Y la contrarrevolución se ampara en el tema de una oportunidad después de 200 años y ahora, a puertas de un nuevo quinquenio electoral, digamos, de gobernabilidad, algunos se sienten identificados con este tema del proceso contrarrevolucionario e independentista, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, en el tema del proceso disperso de la independencia, el tema de la desconfianza y la integración de la nación es muy importante dentro de los fenómenos que estudia, bueno, en mi caso la sociología, pero quiero citar a un antropólogo, y ya lo decía de Gregory en el mito de Linkarri, donde estos círculos, digamos, de tanto centralismo desde Lima hacia las regiones, y naturalmente en su centro de estudio y donde nace el libro es en el tema de Ayacucho, en el tema de la melancolía, de lo que le significaba el andino, de ese proceso histórico que muy bien lo ha dicho el doctor Málaga y lo ha dicho Elar, en el tema de ese no reconocimiento al tema de al Perú como una nación, sino como una república que, digamos, distribuye roles y prácticamente un poco de vulnera dignidades, ¿no? Por el otro lado, quería mencionar también al tema del proceso que significó el tema de la lucha armada, que eso tiene mucho que ver con este tema del proceso contrarrevolucionario, porque al final el tema de que impuso Sendero y el MRTA, y que muy bien lo dice en el documental de La Revolución en la Tierra, el sociólogo Hugo Neira, que decía de que si es que no existía una segunda reforma, perdón, si no existía la reforma agraria, de repente Sendero Luminoso ganaba la batalla, ¿no? Perdón, ganaba la guerra. Así es que eso es otro hito importante en las cuales significó de que no hay un proceso independentista de las regiones del Perú, aparte de Lima, con sentirse parte de un territorio, ¿no? Así que yo creo que esa racionalidad mercantista que digamos que se ha imprimido en los procesos democráticos, de generar consensos y ahora vistos desde los conflictos sociales que prácticamente son muy habituales y no solamente los yacimientos mineros sino ahora los conflictos políticos, se ve ese tema independentista que ha dejado nulo, ¿no? Y yo por el otro lado también quería ver ese tema de lo que llama Portocarrero con este tema de Ñucanchis, ¿no? No somos nosotros o nosotras donde ellos no se sienten parte de un colectivo, ¿no? Y a ellos me refiero a la población rural andina, a la comunidad y a la nación ahora definida, quechua, a la nación aymaria, a los achanincas y a las 43 lenguas aborígenes que se tiene y que no se sienten identificados, uno, dentro de los espacios digamos, de discusión que debería ser el Congreso, ni mucho menos en la reglamentación que tiene el Estado, ¿no? Yo no quiero ahondar mucho en ese tema, pero otro que me pareció, otro acápite que lo puso muy interesante Elar, es el tema de que este tema de independencia nos da libertad, pero el uso de la libertad va a depender de quién la ejerce. Y creo que ese tema del ejercicio de la libertad en democracia, digamos, ha sido para la palestra, ¿no? Digamos, ese tema de la idea del pongo, que prácticamente el mundo ancho y ajeno lo refleja muy bien, lo relata de esa manera, ¿no? Que hay una brecha ahí entre lo andino, lo urbano, digamos, y el tema de la accesibilidad a algunos servicios. Y yo quiero acabar justamente en la idea que también lo hizo el doctor Málaga con la resignificación que significa el tema del proceso independentista, ¿no? Digamos, la independencia, ¿para qué nos es útil? Yo quiero humildemente, digamos, avizorar una idea en el tema de que la independencia sirve para poder integrar un proyecto de país, donde las sendas del desarrollo, ahora muy conocido como el buen vivir, ¿no? El buen vivir no solamente en estos términos, digamos, de una vida con acceso y calidad de servicios, sino el buen vivir para vivir en paz, tranquilidad social, ¿no? Digamos, para eso sirve la independencia, ¿no? Por el otro lado, después de este tema de la paz social, se puede empezar a configurar una nación, ¿no? Pero ese reconocimiento plurinacional que ya existe, porque hay diferentes naciones, pero no es reconocido para el Estado de Derecho peruano, digamos, significa esa fricción, ¿no? O sea, que no sea común que ahora, este 28 de julio, vaya a asumir prácticamente Pedro Castillo, un profesor rural, con una doctrina prácticamente sin propuestas, sino simplemente con apasionamientos
que trata de, digamos, converger aquel proceso independentista que no llegó a concluir, que los autores que he mencionado, digamos, lo decían en sus libros, ¿no? Así que yo creo que este tema de la idea que nos sienta Ehlert es para poder ser una línea base, poder empezar a resignificar lo que significó, bueno, perdón, la independencia, y empezar a organizar este tema, por un lado, administrativo del Estado, y otro tema del reconocimiento que significa todas las sangres, ¿no? Nada más con eso acabo, y gracias por la invitación y felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias también por los comentarios realizados al sociólogo Lucas Segarra Granda de la hermosa ciudad de Arequipa. Estamos próximos al bicentenario de la República y estamos también en épocas electorales. Por lo tanto, cabe la reflexión en temas como la democracia, la igualdad, la descentralización y la meritocracia en el Perú. Y sobre estos temas ya han sido también ampliamente disertados, ¿no? Y también tenemos un libro de la República Inconclusa del doctor Raúl Chaname Orbe. Tenemos 200 años de constitucionalidad en el Perú y debemos ir analizando cuando en este libro y también en parte de la historia que nos ha señalado en el Perú y también ha sido relato de la ponencia de Ehlert Fuentes Pastor, tenemos a una república inacabada, inconclusa, y podemos también señalar que los ideales republicanos, aquellos que fueron creados en la antigua Grecia con Platón y Aristóteles y que luego fueron plasmados por los norteamericanos en el siglo XVIII, no solamente se han circunscrito al sufragio, sino también a esta vigencia de la división de poderes, el respeto a las instituciones y el sometimiento del hombre a la ley, lo cual no se cumple a cabalidad en el Perú. Entonces, en los casi 200 años de vida independiente, el Perú no ha tenido estas características. Nosotros solamente hemos colado el concepto nominal de república, ¿no? Y durante gran parte del siglo XX, solo una minoría sufragaba. Y en la práctica, entonces, la democracia ha sido muy frágil, excluyente y elitista, ¿no? Y por otra parte, no tenemos exactamente una división de poderes en el Perú, ¿no? El poder ejecutivo avasalla al poder legislativo y judicial. Y finalmente, en nuestro país todavía tenemos una serie de elementos que están presentes en el Perú, pero que no son propiamente republicanos. Tenemos, a mí agradeciendo la intervención del ponente, Ehlert Fuentes Pastor, y los comentarios de Alejandro Málaga Ceballos y de Lucas Segarra Granda, tenemos una pregunta por parte del embajador Luis Pérez Sánchez Cerro para el ponente en esta oportunidad. La independencia, nos señala, la independencia fue un proceso histórico de guerra y revolución. La insurgencia indígena en la lucha por la independencia en la región andina es aún un asunto sin ubicar en la agenda del Bicentenario. ¿Usted considera que se requiere de una nueva mirada a la independencia del Perú que aborde temas historiográficos, políticos, militares, culturales y conceptuales que estén vinculados a la construcción de la memoria histórica? Bueno, en realidad es necesario, ¿no? Es un deber, creo que cívico, ciudadano y también académico, en quienes estamos pues en el medio de la investigación y de las ciencias sociales en general, creo que debemos empezar a mirar los procesos históricos desde diferentes enfoques, que no solo sea el histórico, sino que también admita otras ramas y otras posibilidades de interpretación para siquiera aproximarnos a lo que en esencia han significado. Yo tengo un ejemplo puntual de ello, ¿no? En una de mis investigaciones sobre el movimiento popular de junio de 1950, uno de mis primeros libros publicados en Arequipa y que habla pues de ese proceso, ¿no?, que vivió la ciudad en razón al gobierno dictatorial de Manuel Arturo Odría Moretti en los años 50, tuve la posibilidad de estudiarlo desde la visión de la población, que es, digamos,
la zona de confort para estudiar este tema. ¿Por qué? Porque si revisamos brevemente todas las investigaciones en torno a este proceso, la mayoría parte de los protagonistas víctimas que fueron, digamos, en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de libros publicados por exalumnos del Colegio de la Independencia Americana y que han recogido en sus memorias o en sus propias también interpretaciones un capítulo de esta historia, ¿no? De esta llamada, ojo, llamada revolución, porque no fue una revolución, fue un movimiento popular. Lo cierto es que se ha construido desde ese otro lado, ¿no? En este caso, curiosamente, una construido desde ese lado, desde la participación de la población en el movimiento. Sin embargo, algo muy importante que me mencionó un amigo a quien siempre respeto y estimo, el doctor Carlos Garaycochea, sería interesante también observar el lado militar, ¿no? Que quizás no es tan romántico como observar en este asunto puntual, ojo, el tema de la participación, digamos, de toda la población, sino ver desde el otro lado también cómo eran las impresiones y cómo se ha construido realmente. O si realmente acá es una incógnita más que les dejo, de tantas incógnitas que he dejado. Bueno, en realidad, por ejemplo, el movimiento del 50 era porque Arequipa odiaba a Odría, como se ha hecho creer, o es por una cuestión muy coyuntural, porque después en sus visitas Odría es recibido, por no decir con bombos y platillos, en Arequipa. Y eso lo dijo en su oportunidad César Coloma Porcari, que ha publicado un texto interesante. Entonces yo siento que tenemos que empezar a reexaminar con todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Y la riqueza de la historia no está en que las cosas son intocables, sino la riqueza de la historia está en que se puede transformar ese conocimiento a medida que van surgiendo nuevos métodos de investigación, hablando académicamente, o a medida que van surgiendo nuevos enfoques también o maneras de entender las cosas. Y por supuesto, también porque van surgiendo en un tercer aspecto, porque van surgiendo nuevas fuentes de información que nos podrían ayudar a comprender mejor el tema. Entonces nosotros debemos estar abiertos a esas posibilidades y ello permite, en efecto, que este proceso histórico tan grande, tan gigante, tan complejo, puede entenderse y deba entenderse desde diferentes miradas. Para ello hay que hacer un ejercicio muy empático, pero también hay que tener un ejercicio de honestidad, de sinceridad, porque si vamos a trabajar en la medida de repetir lo que ya se dijo, creo que no estamos abriendo pasos a una verdadera posibilidad para construir la memoria histórica que necesitamos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Agradecemos en esta oportunidad también a la respuesta de parte del ponente y tenemos a Luis Choquehuanca desde Bolivia. Nos hace también una pregunta al ponente. Nos señala, el Perú es el país más centralista de Sudamérica. Si nos comparamos con Bolivia, tenemos dos capitales, Sucre y La Paz, y ambas están en los Andes. Ecuador tiene dos grandes polos, Guayaquil en la costa y Quito en los Andes. Bogotá está en las alturas y Brasilia en el corazón de la Amazonía, a diferencia de Santiago, porque Chile es geográficamente costeño. ¿Considera entonces, en el caso del Perú, el fundamental tema de la desigualdad al centralismo? Bueno, naturalmente siempre ha existido una visión centralista, ¿no? Como personas, como sociedades, siempre hemos ubicado el centro y ese centro es el que irradia. Por ejemplo, un especialista en urbanismo podría decirnos de manera muy clara cómo funciona el espacio público, ¿no? Y desde qué punto, digamos, se proyectan las cosas. Yo leí alguna vez a un sociólogo urbanista o arquitecto urbanista chileno, Cortés,
que hablaba de que ese espacio público se puede comprender desde dos asuntos. Bueno, la mayoría lo ve como un lugar donde hay un ornato, piezas, un conjunto de piezas, pero también se debe ver donde hay un espacio donde confluyen las ideas. Y evidentemente, si traslado este tema de la actitud centralista, pues parte, digamos, de esa relación con los espacios y con la naturaleza, digamos, de la misma sociedad, ¿no? Las ciudades se han fundado desde sus plazas y han seguido, digamos, el principio europeo del damero, que tiene mucha base en las ideas griegas, a través de una traza urbana que parte desde la plaza y que visualiza los demás solares hacia el alrededor, ¿no? Y así se va extendiendo. Entonces, en ese sentido, siempre hay esa actitud, es una actitud inherente a la sociedad. Y evidentemente que genera que se concentre en un espacio las actividades propiamente, y en nosotros, digamos, haya mayor margen, mayor marginalidad, incluso si que trasladamos al término más contemporáneo, haya mayor desidia o abandono. Ahora, ese aspecto del centralismo se ha venido trabajando, ¿no? Durante estos últimos años se está hablando, digamos, de procesos descentralizadores, se está hablando de, digamos, mecanismos que permitan reconocer las características, la autenticidad de cada localidad, y no solo es reconocer y decir, bueno, tiene tal riqueza o posee tales características, sino también se trata de dignificar. Una cosa es reconocer, otra es dignificar. Son dos aspectos que a veces los confundimos, ¿no? Creemos que en el reconocimiento está la dignificación, ¿no? Pero dignificar no solo implica saludar, no solo implica decir, sino implica hacer y darle el lugar, pues, que corresponde, ¿no? Que eso es lo que nos ha faltado. Pero en este sentido, digamos, del centralismo, creo que es importante establecer, pues, algunos mecanismos que nos permitan evitar esa actitud muy humana, ¿no? Muy humana, de centralizar las cosas y organizarlas de esa manera. Eso es muy de mentalidad, está en nuestra mentalidad colectiva, ¿no? No son que parte desde el principio, digamos, centralizador de la ciudad o de la, no sé, provincia capital, porque eso lo vemos día a día en nuestros espacios más cercanos, en nuestro distrito. Lo vemos en nuestro distrito, lo vemos en nuestra urbanización, y así sucesivamente va sumándose. Por eso es que he tratado de hacer el ejercicio, digamos, de pensarlo desde el aspecto urbanista, ¿no? Lo urbano, ¿no? Desde el sentido del espacio público, por decir así. ¿Por qué? Porque ahí hay un punto en el cual va perdiendo control a medida que, digamos, ese espacio va siendo cada vez más lejano, más ajeno se vuelve, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que todos los espacios sean nuestros también? Porque para la situación no solo existe un centralismo de Lima, digamos, hacia las demás regiones, o se percibe ello, ¿no? Sino también existe en Arequipa, existe desde Arequipa como ciudad, solo por citar el caso, es algo global, desde Arequipa en razón a los distritos. Es más, cuando se entendía la naturaleza, por ejemplo, de algunas festividades como el carnaval, se habla de un carnaval urbano, obviamente centralizado, y se habla de un carnaval onco. Y aquí en Arequipa, por ejemplo, tenemos esa discusión, ¿no? Los jalas y los loncos, ¿no? Y como una suerte de brecha, no solo es una, digamos, cuestión identitaria, sino que además en eso que es identitario o plenamente identitario hay una fractura. Entonces, pienso que nosotros tenemos que buscar los mecanismos para tratar de aproximar, por eso hablaba de las cuatro IES, ¿no? Llamo IES, de los proyectos interculturales, interregionales, para empezar a reconocer y a dignificar las cosas, ¿no? Los intergeneracionales, porque también hay una cuestión generacional. Las brechas también son de carácter generacional, y a veces eso no se quiere reconocer. Y nuestro país también es complejo en la medida de la dimensión identitaria que le caracteriza, o de varias identidades, de lo que ya se ha hablado muchas oportunidades. Entonces, es diferente, digamos, a otros países, a otros espacios que pueden o tienen conceptos
más claros de cómo unificarlos y también espacialmente, temporalmente, es posible, más inmediato. En cambio, en el otro sentido, no, yo siento que es más complejo y por eso tenemos que establecer rutas de trabajo. La pregunta, ¿hay rutas de trabajo? Porque pareciera que no se visualizan y eso me preocupa muchísimo. Pareciera que estamos haciendo las cosas solo para responder a los problemas que suceden hoy y para mañana, pero no de acá, no sé, pues a los siguientes años, a los siguientes periodos. Y peor aún, con la política que existe de desdén de los gobiernos que van siguiendo, ¿no? Van precediendo a los anteriores. En un afán, digamos, no de, llamemos no de construir, sino más bien de entorpecer o en todo caso de fracturar. Entonces tenemos que cambiar mucho las actitudes, tiene que ver mucho con la actitud, tiene que ver con la mentalidad propia, pero también tiene que ver con la mentalidad del otro, porque el otro tampoco se reconoce ni reconoce sus posibilidades. Yo he visitado muchos pueblos, en el país en general, he ido a hacer labor social en muchas oportunidades. He encontrado una población que va menguando en muchos pueblos, en muchas comunidades, porque la única idea de desarrollo que conciben es en la ciudad. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad de eso? Maestros salvadores en la época, digamos, en el tránsito de la colonia a la independencia, ¿no? La colonia a la república, perdón, en este proceso, los maestros patriotas, ¿no? Los primeros que eran, que colocan una malla, por ejemplo, curricular, por decir así en términos actuales, los cursos, las áreas que van a dictar, pero en ninguna hay una dignificación a lo propio, sino es como que se mantiene la estructura de lo que naturalmente ellos habían aprendido o cómo se les había enseñado a ellos. Entonces ahí hay una situación que preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿qué le estábamos diciendo a la población que empieza a acceder a la educación pública? Le estamos diciendo, si tú quieres desarrollo, tienes que renunciar a lo que eres y volverte como yo. Pero no estamos generando los mecanismos que permitan reconocer que en su espacio, que en su localidad, también tiene posibilidades de desarrollo. No le estamos dando eso. No lo estamos forzando. Y un caso muy ejemplar era de los personajes, digamos, que provenían de familias humildes en el siglo XIX, y para conseguir cierta estabilidad y con ese anhelo de desarrollo personal o familiar, tenían que renunciar a lo que les caracterizaba y tratar de seguir el principio criollo, que era el empoderado, inmediatamente después de España, o después del dominio de España, era el empoderado. Entonces tenían que como que ajustarse a ello, y lograban ser. Otra forma, se volvían curas. Muchos terminaban como curas también. El sacerdocio era uno de los espacios que permitía que puedas ostentar siquiera un nivel de desarrollo mayor, intelectualmente hablando, académicamente hablando, socialmente hablando, para que puedas, digamos, tener siquiera una aproximación al llamado establishment, ¿no? Tanto se habla de ese aspecto. Entonces, siento que hay que otorgar también condiciones, ¿no? No solo las ciudades son espacios de desarrollo, también son aquellos pueblos alejados que tienen su propia característica, su propia naturaleza, pero no se les ha otorgado las condiciones para que se dignifique y reconozca ello. No se les ha otorgado las condiciones. ¿Por qué? Porque seguimos encerrados, y lo peor de todo es de que no solo estamos encerrados, sino que hemos enseñado esa mentalidad. Esa mentalidad está empoderada, incluso no solo en el citadino, también en aquel que proviene del campo. Está empoderada esa mentalidad, que solo en la ciudad, solo en la ciudad, yo la tengo empoderada. Yo la tengo y digo, si quiero desarrollarme, me voy a Lima. Si quiero escribir la historia del Perú, tengo que hacerla desde Lima. Si quiero destacar en un congreso, tengo que hacerlo desde Lima. Si quiero hablar de un personaje nacional, tengo que hacerlo desde Lima. Hoy en día estamos cambiando eso y demostrando que se puede escribir una historia nacional desde nuestra región, desde nuestra comunidad. Y yo estoy en ese camino, les comento, les adelanto una novedad, estoy en ese camino, tratando de escribir una historia desde Arequipa. ¿Por qué? Porque si uno revisa la historiografía, todas las historias nacionales principalmente o son de Lima o se han escrito desde Lima.
Lo cual no digo que esté mal, pero siento que nosotros también nos hemos quedado y por otra parte no se nos ha generado unas condiciones para poder desarrollar realmente este tipo de proyectos. Entonces, hay que generar condiciones. Bueno, me he extendido un poquito, discúlpame. Sí, muchas gracias también por esas respuestas a los que están en el chat. Tenemos varias respuestas que las vamos a ir contestando por interno. Y en esta oportunidad vamos a tener a la presencia del embajador José Betancourt para las palabras de cierre en representación de la Asociación Bicentenario 2021. El embajador José Betancourt tiene una vasta trayectoria como funcionario en las embajadas de Perú, en los Países Bajos, en Canadá, Colombia, Brasil, y ha sido también representante permanente ante la FAO en la República Italiana. Adelante, estimado embajador. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Napoleón Cabrejo. En primer lugar, no sé si me escuchan, me ven. Sí, ¿aló? Todo bien, embajador. Todo bien, correcto. En primer lugar, agradezco la deferencia del doctor Chanamé por la invitación que recibí de su parte para ofrecer las palabras de cierre en este evento de la Cátedra del Bicentenario. Agradezco también la participación de los expositores, de los ponentes, del señor Gerald Fuentes, del señor Alejandro Málaga y del señor Lucas Segar, distinguidos profesionales, distinguidos académicos, que nos han ilustrado esta noche acerca de esta dicotomía, revolución contra revolución y el proceso de la independencia del Perú. Agradezco también y el saludo que corresponde con respeto a los miembros del servicio diplomático que son parte de la Asociación Bicentenario, al embajador Oscar Maurtua, al embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, al embajador Álvarez Vita, al embajador Luis Chuquiwara, al embajador Luis Mendívil, al embajador Carlos Velasco y a los ministros Irigoyen y el ministro Germán Vera. Yo creo que es importante en estas palabras de cierre señalar algunos conceptos, pero antes de mi opinión, de mi reflexión en la línea de lo que han expuesto los expositores, yo también deseo destacar que los diplomáticos peruanos hemos realizado diversas contribuciones y reflexiones de carácter histórico. Muchos de ellos también historiadores de profesión, otros no, estudiosos, aficionados a la historia, seguidores de nuestra historia, que han realizado profundas reflexiones. He tenido el privilegio de conocer a muchos de ellos y de otros he leído sus escritos. Diplomáticos vinculados al estudio de la historia del Perú, como el gran maestro, el doctor Raúl Porras Barrenechea, y puedo citar a distinguidos diplomáticos, Álvarez Brum, Guillermo Loman, Alberto Ulloa, García Bedoya, Rodríguez Cuadros, Álvarez Vita, Oscar Maurtua de Romaña, Luis Solari, Jorge Guillermo Llosa Pautrat, Eduardo Llosa Larrabiur, Hernán Couturier, René Hooper, Alfredo Chuquiwara, Wagner de Reina, Luis Marchand, José Antonio Meyer, Fernández Puyó, José Luis Pérez Sánchez Cerro. Todos ellos distinguidos diplomáticos que han realizado a lo largo de su vida y de su carrera profundas reflexiones históricas. Porque desde la diplomacia participamos en el quehacer nacional, a través del ejercicio diario de la representación del Estado peruano en el exterior, pero también a través de contribuciones académicas, de profundas reflexiones y de participación constante en el quehacer nacional. Mis reflexiones sobre lo que ha expuesto el historiador Gerald Fuentes. Coincido en sus apreciaciones, coincido plenamente en lo que ha manifestado. ¿Qué puedo agregar? ¿Qué puedo señalar? Correcto, revolución contra revolución, proceso de la independencia. Observo tres corrientes muy bien definidas. La corriente de los líderes indígenas, la élite criolla y la élite aristocrática. Desde los líderes indígenas de nobleza antigua, de nobleza indígena incaica, yo creo que tal vez esta corriente se singulariza de una manera estelar en el movimiento de Túpac Amaru, que tiene su punto culminante en 1780. Tenemos otra corriente que explica esta dicotomía entre revolución y contrarrevolución,
y entre ejes diversos que confluyen en planos superpuestos, en planos diversos, pero que están participando en el mismo espacio geográfico. Las élites criollas, las élites medias, las élites emergentes. Si podría identificar a dos personajes de esta corriente, de este eje, me atrevería a señalar a don Hipólito Unanue y Pavón y a José Faustino Sánchez Carrió. Pero también tenemos un tercer eje, un eje aristocrático, un eje de origen peninsular, de linaje antiguo español. Ahí podría identificar rápidamente al primer presidente del Perú, José de la Riva y Güero, y Sánchez Boquete. Estas tres corrientes que participan del proceso de la emancipación de la independencia, desde diversos escenarios, desde diversos foros, desde la capital y de diversos pueblos, de diversas regiones, desde Arequipa, desde Trujillo, desde el centro, todos confluyen en un movimiento que provoca la independencia. Muy bien, pero ¿cuál a mi juicio de estas tres corrientes, de estos tres ejes matrices, los tres válidos, los tres interesantes, cuál podría resolver esta dicotomía entre revolución y contrarrevolución, entre reconocimiento que somos una sola república, pero somos una nación multicultural, pluriétnica? Tal vez, pienso desde una perspectiva histórica, que la corriente de sectores emergentes, de sectores sociales mesocráticos, inspirada en la acción y obra de Sánchez Carrión y en la acción y obra de Hipólito Unanue, tal vez reflejan el sentir nacional, porque esta corriente equidistante de la corriente legítima de nuestras élites indígenas y de la corriente también legítima de las élites aristocráticas del linaje español, esta corriente mesocrática emergente de Unanue y Sánchez Carrión, plantearon una identificación desde el centro hacia los extremos, buscando consensos. Ambos personajes de la historia son personajes vinculados con la participación de los sectores emergentes, de los sectores populares, pero sobre una línea de empuje a la república, a la razón, a la ciencia. Auspiciaron el consenso. Lo hizo Sánchez Carrión desde la abeja republicana, desde Trujillo. Lo hizo Unanue desde el Mercurio peruano, participando activamente en el gobierno de San Martín. Ambos también durante el proceso de Libertador Bolívar en Lima. Es decir, personajes que tal vez merecen un lugar muy importante en la historia del Perú, porque son personajes conciliadores, de consenso, de una apertura nacional, equidistante de los extremos y herederos de una cultura griega que apunta hacia la virtud colocada en el centro, como lo establecía muy bien Platón y Aristóteles. Es decir, superemos estos consensos a través de reconocimiento de la razón, de respeto recíproco y de la importancia de la ciencia y de reconocernos iguales unos a otros. Esta dicotomía, revolución contra revolución, muy bien planteada por los distinguidos académicos expositores, nos da oportunidad también para señalar algo que a mi juicio es importante y deseo reconocerlo y decirlo de manera enfática: la relevancia de Arequipa en la construcción de las ideas y la acción política peruana. Yo que soy hijo de madre arequipeña, Laura Rivera Blanco Bayón, que tengo un 50% de sangre arequipeña, reconozco el valor de Arequipa, reconozco el valor de sus líderes, de sus estudiantes, de sus maestros, de sus profesionales, porque Arequipa siempre ha marcado un rumbo. Recuerdo inmediatamente a Mariano Melgar. Mariano Melgar, prócer, ideólogo, poeta, escritor, abogado, sacrificó su vida en 1815 en la batalla de Humachil. Qué personaje tan interesante y tan notable como el de Mariano Melgar, ilustre hijo de Arequipa. Arequipa ha estado a la vanguardia de las ideas políticas, a la vanguardia de las acciones políticas. Y es por eso que hay que reconocer que el Perú es un país de todos, multicultural, pluriétnico. El Perú hay que verlo desde Arequipa, hay que verlo desde Trujillo, desde Huancayo, desde Cajamarca, desde el Cusco, desde Puno, desde Iquitos. Y hay que reconocernos que somos una nación multicultural, pluriétnica, dentro de una república unitaria. Como bien dice el doctor Raúl Chanamé,
estamos ante un proceso de república inconclusa. Sí, pero ese proceso concluirá cuando nos reconozcamos con respeto como una nación pluricultural y multiétnica, donde las regiones tengan el mismo valor que la capital y donde los aportes se hagan desde las regiones, en un espacio de respeto, de confluencia de ideas. Muy interesante para mí, como miembro de la Asociación Bicentenario, agradezco la deferencia del doctor Raúl Chanamé, distinguido jurista, quien me invitó a ofrecer en su representación estas palabras de cierre. Reconozco también la participación de distinguidos profesionales, oficiales generales, oficiales coroneles de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro glorioso ejército, académicos, profesoras, intelectuales, que siempre están participando en la cátedra del Bicentenario. Es un honor, es un privilegio saber que los sábados por la noche contamos todos los sábados con un espacio de diálogo, con un espacio de respeto, de confluencia de ideas, un espacio académico que nos permite siempre profundizar los conceptos que nos van a marcar, que nos van a marcar en nuestro Bicentenario. El consenso, el acuerdo, el planeamiento estratégico a mediano y largo plazo dentro de una visión de respeto mutuo, reconociéndonos como nación pluricultural y multiétnica. Doctor Cabrejo, siempre es un privilegio participar en la cátedra del Bicentenario y se lo expreso así a toda la Junta Directiva y al doctor Raúl Chanamé por la deferencia de haberme invitado para ofrecer palabras de cierre a este magno evento. Muchísimas gracias. Gracias por su palabra de cierre, estimado embajador José Betancur, en representación de la Asociación Bicentenario, y agradecemos también la brillante participación en la ponencia del historiador joven de la ciudad de Arequipa, Elar Fuentes Pastor, así como también en los comentarios realizados también por ilustres también de la ciudad de Arequipa, el historiador Alejandro Málaga Ceballos y el sociólogo Lucas Segarra Granda, en esta 48ª cátedra Bicentenario. Así también la Asociación Bicentenario 2021 da relevancia a los actos conmemorativos que se han celebrado el día 9 de julio por el Día de la Batalla de Pucará, Marcabay y Concepción, el 10 de julio, que también se ha conmemorado el aniversario de la Batalla de Huamachuco, y de igual manera el día de hoy, 17 de julio, conmemoramos el fallecimiento de Belisario Suárez, combatiente con el grado de teniente en la Batalla de Miraflores. Expresamos también los saludos a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas del país, que nos han acompañado también con los alumnos de pregrado de las diferentes universidades del país, al doctor Rubén Torres Cortés, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, al doctor Hugo Valencia Hilares, también de la Universidad Nacional de Tumbes, al doctor Óscar Galván Oviedo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, también al doctor José Mandujano Rubín, decano de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, al doctor Víctor Toro Llanos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Expresar también los saludos respectivos al doctor Job Pérez Villanueva, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Huancavelica. La Asociación Bicentenario 2021, el próximo sábado 24 de julio, tenemos una sesión solemne por el Bicentenario de la Independencia del Perú y hacemos extensiva la invitación a los más de 480 asociados a nivel nacional e internacional y a todas las personas que nos acompañen en esta sesión solemne que la va a presidir el presidente de la Asociación Bicentenario, el doctor Raúl Chanamé Orbe, con los actos conmemorativos y litúrgicos por la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia. Y también el sábado 31 de julio, estamos cordialmente invitados también los sábados a las 7 de la noche, donde vamos a tener la cátedra número 50, ¿no? La 50 cátedra Bicentenario, en la cual estaremos con el tema El pensamiento vivo de Mariano Melgar, cuyo ponente tendremos al doctor José Palomino Manchego. Son las actividades que viene realizando la Asociación Bicentenario 2021, una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a diversas personalidades
de la sociedad civil, el servicio del cuerpo diplomático, el cuerpo también de los militares que nos acompañan, en los grados de oficiales, suboficiales, técnicos, a los empresarios, a los estudiantes, a las damas del Bicentenario, a los jóvenes que nos acompañan también todos los sábados a partir de las 7 de la noche. Y es por ello que la Asociación Bicentenario, en agradecimiento al ponente Elar Fuentes, pastor, a los comentarios de Alejandro Málaga Ceballos, de Lucas Segarra Granda, a la hermosa ciudad de Arequipa que nos ha acompañado en esta oportunidad, y las palabras de cierre del embajador José Betancourt, señalaremos que la república es el pensar ideal, es aquella república que el Perú necesita de iguales, de ciudadanos y de méritos. Es por ello que con miras al bicentenario de nuestro país debemos tener un derrotero a seguir. Y esas palabras han sido hoy día expresadas, y con ello la Asociación Bicentenario se sigue uniendo en las diversas actividades con miras a un Perú mejor, a un país de bienestar y a un Perú donde las nuevas generaciones se sientan también orgullosos de nuestra identidad nacional. Muchas gracias. Los esperamos el próximo sábado 24 de junio en la sesión solemne. Gracias a todos. Y también agradecer a las más de 1.800 personas que han estado conectadas en los 23 países que nos han acompañado en esta 48ª Cátedra Bicentenario. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. The